el negro. Después piensa en el negro. Vamos recién en este. Sí, define bien el rojo. Eso también, porque también nos va a quedar como pelotón. Ya, entonces esos detalles anda revisando y los va sacando. ¿Ya? Ok, ya, perfecto. Este es parte de la parte formativa de un proyecto de Punto Cultura Comunitaria, donde trajimos personas en el ámbito del grabado para perfeccionarnos como taller, que llevamos del 2011 funcionando. Algún día, cuando se escriba la historia del grabado en Iquique, este grupo de mujeres tendrá su justo reconocimiento. Esta técnica para nosotros es nueva, es algo que desconocíamos, entonces con mayor razón estamos trabajando con mucho agrado con ella, porque es una persona que sabe mucho, y la idea es así seguir potenciando el taller de grabados. Esta técnica está dentro de la xilografía. La xilografía es el grabado en madera, o sea, uno talla una matriz en madera con herramientas, en este caso gubias y cuchillos, y al hacer estas incisiones uno va dejando los surcos donde no entra la tinta. Gracias a un punto de cultura, las integrantes del taller de grabado del Centro Cultural y Social Estación Iquique están de vuelta. El punto de cultura es un programa nuevo del gobierno, que en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de postular, porque se postula, y podernos adjudicar, digamos, esta posibilidad de recibir un apoyo financiero para las actividades que nosotros ya veníamos realizando. Hace más de 10 años, un artista que ya no está con nosotros les entregó las primeras herramientas. Esta técnica del hueco grabado, pero sin ácido y sin metal, sino que con material reciclado. Teníamos la idea de tener un taller de grabado. Se lo propusimos a Renato, que es el profesor de grabado que hay acá en Iquique, y él nos fue guiando y presentamos un proyecto al 2%, el FNTR, y salimos ganadoras. 12 años después, continúan perfeccionándose. Nosotros partimos con una técnica que en la ciudad era prácticamente desconocida. Muy pocas personas, digamos, nos captaban de qué se trataba. Y hemos ido en el transcurso del tiempo dando a conocer esta técnica. Yo estoy en la primera etapa del grabado, donde tengo que desarrollar la idea y hacer un dibujo. Este año la meta ha sido introducirse en la técnica del taco perdido, donde el color adquiere gran relevancia. La técnica que están aprendiendo aquí los muchachos es taco perdido. Taco perdido es que en una misma matriz uno va trabajando un color, luego sigue tallando, aplica otro color y así sucesivamente, dependiendo de los colores que uno quiera aplicar en su matriz. Es interesante porque es mezclar una cantidad de colores. Yo hasta ahora he sido bien monocromático en el grabado, y aprender esto ha sido una experiencia interesante. La profesora es súper pedagógica, es bien minuciosa y todo, y tuvimos haciendo este trabajo con más colores, con una pérdida de matriz. Entonces, de hecho, taco perdido se llama, ¿no? Hoy, como ayer, la paciencia es una de las virtudes de los grabadistas. Tiene que tener paciencia, yo le decía, casi en estado como... tiene que estar muy tranquilo para poder trabajar, porque no es... por ejemplo, a veces la pintura uno va apareciendo fácilmente, ¿no? En el grabado tiene que ver con un poco de experimentación, un poco de sorpresa en cierto punto.
encuentro maravilloso que la gente se motive por el arte, que tenga ese sueño, ese deseo de seguir aprendiendo, de no dejar de aprender, de no dejar de impresionarse. Los alumnos valoran también los otros talleres que se imparten en este centro cultural. El centro cultural no tiene solo grabado, tiene cerámica, que tiene pinturas, óleo, literatura. Las chiquillas se mueven harto en eso. Pero yo me quedé acá, me quedé en el grabado porque siento que tallar y hacer este proceso más introspectivo y silencioso tranquiliza y ayuda a pensar más. Y eso a mí me agrada. Tenemos una actividad que ya, esta me parece que sería como la sexta versión, que es la poesía de cordel, en la cual se involucran poetas y grabadores. Entonces en esta ocasión va a ser una versión mejorada porque vamos a tener la posibilidad de realizar un librito, poder dejar algo plasmado. Más de una década de perseverancia en el grabado, en los múltiples talleres artísticos, en fortalecer, en definitiva, un centro cultural en un barrio de Iquique. Primero desarrollo la idea y después dibujo. ¿Ya? Y aquí yo hago lo que yo quiero. Ahora estamos trabajando con un tema puntual, ¿ya? Que es el libro de Pablo Neruda. ¿Cuál? Canto General. Canto General de Pablo Neruda. Uno lo que hace es tallar una madera con el diseño. Cuando es monocromático se imprime inmediatamente. Pero acá nosotros tenemos colores en donde íbamos uno de a poquito tallando e imprimiendo. Uno tallaba uno, mira, acá, este es el primer talle y eso queda en amarillo. Cuando está esto ya listo, impreso en este papel, se saca todo lo que nosotros queremos dejar en rojo, se imprime en rojo, queda acá, después se saca todo para después de nuevo imprimir y que quede en negro. Los asistentes al taller quedan felices con la experiencia y la profesora nos entrega algunas luces de lo que está pasando con esta técnica en nuestro país. Está muy bien acogido, muy trabajado, muy estudiado, por ya sea académicamente o ya sea a nivel de taller o a nivel individual. De los artistas. El grabado está así muy fuerte en su esplendor.